Española sobre el penal Canto Grande. Nos encontramos aquí en vivo con el ex jefe del INPE, con Leonardo Caparrós. Gracias por acompañarnos esta noche, señor Caparrós, porque hemos hablado más temprano sobre este traslado, ¿no es cierto?, del condenado Vladimiro Montesinos al penal Ancón 1 desde la base naval. Y conversamos más temprano con el almirante retirado José Cueto, que ya esto se veía venir porque la Marina ya quería terminar con este convenio, ¿no es cierto?, que tenía con el INPE y que terminaba indefectiblemente a fin de este año. Es decir, que a esos presos había que llevarlos a algún lugar y han empezado con Vladimiro Montesino. ¿Cuenta el penal Ancón con la infraestructura necesaria, con un pabellón aislado para este tipo de reos? Buenas noches. Gracias. Lugar. El centro penitenciario de Penal 1 de Ancón, de Piedras Gordas 1 Ancón, es un penal, probablemente el único que nos quede en el sistema de máxima seguridad, que no solo tiene el nombre, sino que además reúne características que lo permiten. Este penal tiene 10 pabellones, todos son parecidos, más o menos tiene una capacidad de 100 personas, me parece, 80, 100 personas cada pabellón, en celdas bipersonales. Muchas de ellas se usan a veces de manera unipersonal, porque además son bastante pequeñas, digamos. Uno de esos pabellones es, imagino, el que van a dedicar. Hay otra posibilidad, que es algunos espacios que no son para reclusión, pero que a veces el INPE convierte para poder tener a presos, digamos, de peligrosidad o que tienen riesgo de seguridad. O sea, yo veo improbable que el INPE vaya a cerrar un pabellón completo para Montesinos porque tendría ningún sentido. Ahora, el régimen dice 2 horas de patio. O sea, en principio, el señor tendría que pasar casi todo el día encerrado en su celda. ¿No? Ahora, ¿van a poder repetir ese sistema de aislamiento en el penal Ancón 1, el que tenían en el Ceres? Lo que pasa es que en el Ceres no tenían ese sistema de aislamiento, ¿no? Porque además el Ceres era una T, tenía dos lados acá y tanto Imael como el señor Montesinos tenían un par de espacios muy chicos y un patio muy pequeño. Pero ahí estaban ellos, digamos. Claro, pero cada uno está aislado. ¿No? Aislado el uno del otro, pero no encerrados, digamos, tantas horas en la celda, ¿no? En el caso este, si se quiere realmente aislar del resto de la población del pabellón, tendrían que tenerlo pues en la celda la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahora, ¿ese es el penal más seguro que existe en el país? Sí, es el único que reúne condiciones de ese tipo, ¿no? Ha sido construido como un penal de máxima seguridad, por eso las celdas son pequeñas. Es el único que siempre todos los presidentes limpios trataron de no hacinar, justamente porque la idea era mantener este tema de máxima seguridad y mantener espacio para cuando pueda haber traslados, ¿no? El penal de Chayapalca tiene condiciones muy duras y por eso y por la lejanía podría ser de seguridad, pero su infraestructura no es de alta seguridad, tampoco el de Pasco, ¿no? Cuando hablamos de esos penales como penales seguros es por la lejanía, por el difícil acceso, la falta de internet, pero la infraestructura en realidad no es de alta seguridad. Ahora, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho esta tarde en el Congreso que la vigilancia del reo Montesinos estará a cargo del Grupo de Operaciones Especiales del INPE. El GOES. El GOES es un grupo de élite del INPE que se encarga de los traslados, se encarga de los motines. Es cierto que a diferencia de otros grupos en el INPE, es un grupo humano especializado en asalto, motín, protección y seguridad. He leído también que además los van a poligrafiar, digamos. Es decir, ¿ese grupo estaría encargado solamente de estos? Parte de ese grupo, imagino, porque los GOES están formados por más de 100 efectivos, no sé cuántos hay ahora, pero es un grupo grande, ¿no? Porque se encarga de varias operaciones. Digamos, el INPE tiene una fragilidad institucional. Esto que menciona el ministro ayuda, mejora. No podemos desaparecer la fragilidad institucional, la corrupción que lamentablemente existe en nuestros penales. Pero claro, dedicar un grupo especial como el del GOES y decir que lo están poligrafiando, decir que más o menos siempre es el mismo grupo, mejora un poco el estándar definitivamente, ¿no? Y nos dará un poco más de garantía. Lo que pasa es que si ya la Marina en los últimos años ya quería desaparecer esta área en la base naval y ya no encargarse de esos reos, de esos delincuentes, de esos terroristas, pues se pudo haber previsto esto, ¿no? Pero según leía también al ex jefe del INPE, Pérez Guadalupe, decía que había un proyecto de hacer un pabellón especial, pero que nunca empezó la construcción. Es que, digamos, lo que ha sucedido, separando el uso político que le estén dando a la decisión, la Marina, los internos, los abogados de los internos, o sea, realmente si tú conversabas con cualquier persona del INPE, del Ministerio de Justicia, de fuera, todo el mundo estaba de acuerdo en que ya el CEREC no debía ir, ¿no? Pero todo el mundo tenía miedo a lo que está pasando, pues.
a lo que se implique, a lo que se diga, a que se diga la fragilidad, cuál es la intención. En ahora, fin, ¿no? Las reglas van a ser más estrictas que en la base naval, porque hoy hemos conocido, gracias a esta investigación del periodista Christopher Acosta de Latina, que Vladimiro Montesino había pedido al jefe del CEREC 2 horas diarias de teléfono, de 4 a 6 de la tarde, para poder hablar por teléfono. Entonces, cuando se dijeron que hubo 2 llamadas, luego se dijeron que habían sido 17, ahora parece que el señor Montesinos tenía teléfono todos los días para comunicarse con quien quería. Entonces, ¿esto ya no va a ocurrir? O sea, ¿quién nos garantiza que esto, estos privilegios ya no van a ocurrir en el ANCON 1? A ver, primero, obviamente nadie puede garantizar eso, pero en el CEREC el reglamento permitía eso. O sea, le daba esa potestad al jefe del penal. Le permitía darle comunicaciones con familiares en el extranjero, ese era el encargo. Pero habían restricciones, ¿no? Es decir, había restricciones con familiar, sí, pero no es que con cualquier persona con cualquier persona hablar. No. Habían algunas cosas especiales, y el CEREC siempre tuvo algo, que es que el jefe del penal, que era un marino, tenía un margen de maniobra. Podía tomar ciertas decisiones a su discreción. ¿No? Y eso, la Menina siempre insistió en eso, porque decía que el manejo tenía, que no podía ser así tan cuadriculado, que a veces había decisiones que tenía que tomar, obviamente tenía que informarlas al comité con transparencia, ¿no? Entonces, ¿en qué va a cambiar el régimen penitenciario? Ahora ya no hay teléfono, pues, o sea, lo que le han puesto es que este nuevo régimen A+, digamos, que han inventado, ya no tendría ninguno de esos privilegios. Ahora, no los puede tener de manera formal. Obviamente siempre, por el tema de la corrupción, volvemos al asunto, si estos señores del GOES van a ser suficientes, o sea, en teoría, la eficiencia de ellos debería implicar además que no tenga acceso a teléfonos, ¿no? Que no tenga acceso a otras visitas, porque ellos son los que van a hacer una especie de guardia pretoriana, que van a encargarse de su seguridad y que cumple el régimen. Ahora se ha trasladado a Vladimiro Montesinos, pero se espera que en los próximos meses sean trasladados también los cabecillas senderistas que están allí. Bueno, recordemos que Omar Morote estuvo en una prisión normal, o sea, no van a ser los primeros tampoco cabecillas que han estado, ¿no? O sea, el momento político en que todo esto pasó y pasaron al CEREC hizo pensar, pues, que ahí estaban 3 o 4 los más peligrosos, pero en realidad dentro de las prisiones han habido otros personajes nefastos, digamos, de diferentes grupos, de diferentes delitos que han estado. Y hablando específicamente de terrorismo, Omar Morote estuvo en Castro mucho tiempo, ¿no? Este cambio de régimen penitenciario podría también llegar a Alberto Fujimori. Lo que pasa es que Alberto Fujimori sí está en el régimen normal. El CEREC era, digamos, un hipo fuera del sistema penitenciario, donde el presidente Limpe no era el presidente de esto, sino era uno más de un comité. ¿Pero podría llevarlo también ANCON 1? No, porque ellos tenían el régimen y estaban sometidos a ese penal y a ese régimen, ¿no? Entonces, tanto así que no han tenido que clasificar. Y eso va a tener un problema técnico, porque a señor Montesino lo están llevando y lo están reclasificando en un penal. O sea, el Código de Ejecución Penal dice que la reclasificación solo es para mejorar o para empeorar y por buen comportamiento o mal comportamiento. Y no ha pasado. Yo no sé qué le va, o sea, no sé qué dirá el acta de reclasificación, porque hay una reclasificación. Él estaba en un régimen del CEREC y ahora va a pasar a un régimen nuevo y además el más duro. Ahí hay un tema, digamos, que seguramente los abogados y los distintos internos tendrán que evaluar. Fujimori no. Fujimori está en el régimen común. Está en el régimen común y está dentro del sistema. El director del penal es un director del INPE. Tratamiento penitenciario de Limpio, o sea, es un reo más, con la excepción de que está solo en un penal, digamos, esa es la única particularidad. Pero él podría ser movido a cualquier lado en cualquier momento, ¿no? Gracias, señor Leonardo Caparrós, ex jefe de Limpe, por todos estos apuntes esta noche en 24 horas. Gracias. Mucho gusto. Vamos a ser amigos.